Vamos a ver. Ejercicios fáciles. Por ejemplo, este. Triángulo equilátero, ¿vale? Y te dicen que la altura vale 9. Y te dicen que calcules esto. ¿Qué hago? ¿Qué sé yo en un triángulo equilátero? Que esto mide 2x. ¿Sí o no? Si esto mide lo mismo que esto, igual, igual, esto mide x, 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 2x y este 2x y este 2x. Y me quedo con este triangulito y tengo. A veces os volvéis locos. Cuadrado de la hipotenusa igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Venga, vamos a coger la pelota. 2x al cuadrado, ¿cuánto es? Menos mal. Te estaba jugando la vida. X cuadrado pasa restando y queda 3x cuadrado igual a 61. ¿Vale? ¿Aceptamos barco? Si aceptamos barco. Vuestro cerebro es esto, ¿vale? Vuestro cerebro tiene varias partes. Bueno, ¿hay algún fan de One Direction por aquí? ¿Algún fan de One Direction? Cerebro de un fan de One Direction. Bueno, tenemos el cerebro. Tenéis varios cerebros. Tenéis por dentro el cerebro reptil, ¿vale? Creo que estás diciendo todo el día que comáis, que os reproduzcáis y que cacéis, ¿vale? Todo el día, sí. Comáis, que os reproduzcáis y cazáis y reproducirse, básicamente. ¿Vale? Es el que genera el sistema límbico, el que genera las necesidades primarias. Si tuviéramos este cerebro, nadie estudiaría. ¿Qué hace un lagarto? Comer, y tumbar zarzó, básicamente, no es otra cosa. ¿Vale? Luego, por encima, está el cerebro mamífero, ¿vale? Es bastante más grande. Que se desarrolló a partir del olfato, ¿vale? Nosotros tenemos el cerebro grande por el olfato. Los perros son más inteligentes que nosotros, tienen mejor olfato. ¿Vale? Y luego nosotros tenemos una cosa que no tiene otro animal, que es la corteza cerebral. Se llama corteza porque está por fuera. Y está formada por una serie de circunvalaciones, que es lo que se ve por fuera. ¿Vale? Pues lo que yo estoy haciendo es esto. Estoy haciendo ejercicio para construir en cierta parte de vuestro cerebro una serie de neuronas que empiecen a entender a Pitágoras y a saber aplicarlo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer cuando lleguéis a casa? Seguir haciendo ejercicio. Y mañana, seguir haciendo ejercicio. Cuando terminéis, tendréis en cierta parte de vuestra corteza una parte especializada en hacer problemas de Pitágoras. ¿Vale? No, porque lo que se hace es que se forman más conexiones, pero el tamaño del cerebro no aumenta. Lo que se aumenta es el peso. Pesa más. Mi cerebro pesa más que el vuestro. ¿Vale? Es así. ¿Cómo? Pero no. No, entonces, lo que yo estoy intentando es construir esto. ¿Para qué os explico esto? Para que sepáis que tenéis que seguir en casa, si no. Es como ir al gimnasio un día y no hay seis. Los tíos que están fuertes, ¿qué hacen? Van todos los días al gimnasio. O 5 días. Comen bien, pues todo lo mismo. Tú no puedes pensar, bueno, voy a ir al gimnasio y ya no voy más. Estás haciendo el tonto. Que es lo mismo, o ir al gimnasio y luego llegar a tu casa y comerte para almorzar 2 pizzas y ponerse un pollo frito con patatas y el aceite, ¿vale? Entonces, si llegáis y yo os explico esto y luego vais a casa y no hacéis nada, esto es lo mismo, perder tiempo.
Vamos, eso lo dirá uno que sepa de nutrición. Yo no. ¿Os ha parecido fácil o difícil este ejercicio que hemos hecho? También se aplica a los trapecios, ¿vale? Os dan una cosa así. Os dan una cosa así. 20, 5, 13, X. Calcula el área del trapecio. Dice, no puedo, no puedo. No puedo. ¿Qué hago? ¿Pitágora con qué? ¿Para calcular qué? La altura no, la altura es 5. Qué alegría, oye. No, es que estoy calculando este trozo. Ah, es verdad, perdón, esto no es X. Llámalo y. Call it y. ¿Cómo se dice ahí en inglés? Why, ¿no? Why set, sí. ¡Qué guay! Da 12, ¿vale? Entonces esto mide 12 y esto cuánto mide. ¿Eh? 8. Y ya puedo calcular el área. ¿Quién se acuerda del área del trapecio? Dani, tú te lo tienes que saber, ¿no? Pero la tienes aquí. Yo la tengo aquí, pero la tienes aquí. Base mayor, 20. Más base menor por altura partido 2. ¿Vale? Venga, otra cosita. Se puede hacer igual. Más.